Amigos de Furia Gris, pues aquí calentando motores para la Liga Regional de Béisbol temporada 2024. Se acaba de llevar a cabo una junta de sondeo y estamos aquí con el buen amigo Cristian Martínez, que tiene representación de San Francisco del Oro. Y sí, pues te preguntamos, ¿cómo va tu gente? ¿Ya está lista? Pues primeramente gracias Chaco, y gracias a Dios por permitirnos estar una temporada más aquí. Nosotros ahorita estamos trabajando ya para formar nuestro equipo. ¿Cuándo comienzan a practicar? Pues ya que pasen estas fiestas, creo que por ahí eso del 8 o 10 de enero. Así es, porque ya ves lo que se está comentando precisamente, la intención de comenzar la tercera semana de enero el torneo. Entonces yo creo que, pasando precisamente lo que comentas, fiestas decembrinas, pues ya entraría, vamos a decir, todos los equipos interesados ya entrarían en acción preparando a sus muchachos. Sí, así es, va a ser algo apurado para preparar nuestros equipos. Pues esperemos que no tener mucha dificultad, puesto que ahorita la mayoría están jugando en Liga Invernal y en otras ligas. Correcto, Crispín, ¿hay la intención de poder traer gente foránea? No, mira Chago, ahorita nosotros el presupuesto de San Francisco del Oro va a estar bajo. Si ya nosotros platicamos con presidencia municipal y nos van a apoyar, pero en realidad va a ser muy bajo. Nosotros vamos a ser un equipo muy modesto, muy austero, muy modesto en esta ocasión. Así es, del sindicato no tienen apoyo. No, definitivamente no. En los últimos años quien se ha hecho cargo ahí es presidencia municipal. Correcto. Pues qué bueno, digo que pues ya tú, que siempre te ha gustado, en primer lugar, tener equipos, pues no modestos, pero sí de juventud. Muchachos que se vayan formando, y creo yo que este año no va a ser la excepción. Sí, así es. Esto pinta para el desarrollo del béisbol de la cuarta zona. Esto pinta para el desarrollo de los jóvenes, la oportunidad para ellos, tanto en regional como en estatal. Entonces, pues hay que seguir trabajando con ellos. Esto va a ser un reto. Este año va a ser un reto en el cual pues, que se tiene que trabajar mucho deportivamente, con los presupuestos y a la resistencia. Es un reto a la resistencia. Estamos viendo que tal vez haya gente que no acepta esto de que tratemos de empujar a los jóvenes a la cantera, pero esperemos salir adelante. Como te digo, esto va a ser de mucho trabajo. Correcto. Pues Crispín, ¿algo que quieras agregar para Furia Gris? No, pues nada más pues pedirle a nuestra afición de la cuarta zona, la afición del equipo Frisco, pues que nos sigan apoyando en las buenas y en las malas. Hay veces que estamos bien, pues, supuestamente hablando, traemos dinerito y estamos batallando, y esta vez sí vamos a estar batallando económicamente. Entonces pues, pero lo importante es seguir la tradición del equipo Frisco. Tenemos que seguir con eso. Es un equipo que pues si no participa en Liga Regional, pues como que se me hace como que no tiene sabor la liga. Entonces de alguna manera u otra nosotros tenemos que seguir trabajando para que el Frisco siga participando. Y es muy importante precisamente la presencia de la afición en el parque de béisbol. Sí, pues va a ser importante que nos apoyen. Mucha gente, cuando hay equipos austeros, tienden a no asistir, y cuando hay equipos muy buenos, y ahí están, pero no, yo creo que debemos de ser al revés. Cuando tenemos un equipo de jóvenes, un equipo austerón, no podemos apoyarnos. Así, sí. Invitamos a la misión San Francisco del Oro, aquí por palabras de Crispín. Prepárense precisamente para ya la próxima temporada y vamos a ver qué sale del Frisco. Sí, no, pues esperemos que cosas buenas. Correcto, muchas gracias, Crispín. No, gracias a ustedes. Buscas llantas, solo es llantera.
Llantera La Tejana, ya llegó la Navidad. La época más bonita del año está aquí y queremos compartir contigo nuestra calidad en llantas. La americana seminueva muy buena o nuestras llantas nuevas en diferentes marcas. Pero lo más importante son nuestros precios. Es momento de cambiar llantas aprovechando bien su aguinaldo. Llantera La Tejana, siempre contigo. Verano 21 y carretera corta Parral, Chihuahua, entrada a la colonia San José. La Tejana.